casa del alcalde. He luchado tanto tiempo para poder hacer la zanja del cual tanto tiempo. Sí, señor. Señor. Perjudicados somos todos los vecinos. Todos los que pasan y vienen por acá. Que son miles de personas. Beneficia a una persona y perjudica a miles de personas. Está bien, sí. Si se trata de... ¿Qué les costaba a ustedes comprar una bolsa de cemento material? Tienen. ¿Por qué no lo resanaron? Señor, espere todo a su debido tiempo. Recién lo han hecho. Recién están pagando. Señor, este ya tiene meses. Hemos tenido que pagar para que lo resanen. Allá y acá. Si no, ustedes lo dejaron ahí. ¿Cómo que tiene que pagar? Usted no ha pagado ni un sol. ¿Ni un sol? Antes usted es culpable de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque si veía que habían casas que no habían... ¿Cómo sabía? Se dejó de casa en casa, entonces, se dejó notificación a todos, a todos. Señor, sino que ustedes estaban en problemas, una casa no, la casa no tiene agua, no tiene desagüe. No sé con quién se va a quedar la casa. Igual ese manera... Ese problema lo tenían ustedes, igual, y el problema de ustedes lo están ocupando nosotros. Escúcheme, igual se a iba a necesitar. A todos los vecinos, yo mismo, ¿a qué? A su mamá. Déjeme hablar. ¿A qué? Allá, a todos. Es una notificación que si no tienen agua de desagüe, que se instalen antes que pongan la pista. Señorito, usted construyó acá, al parecer, agua y desagüe y tuvo que romper la pista y la vereda. Mire, sí, se tuvo que romper por la misma necesidad. ¿Por qué? Porque esta casa no tenía agua. O sea, esta casa lo tenía mi papá. En su debido momento no sé qué pasó. Tal vez, acepto que quizás en su debido momento no se hizo. Pero los señores directivos sabían de que algún día esta casa se iba a habitar. Pero tenía es la misma necesidad de que tenía. Hubieran dejado, aunque sea una estrella. Tenía que hacer sus conexiones usted y proceder. Porque es necesario el agua y el desagüe. Hasta el mismo gobierno lo pregona. Que es necesario. Si no, señor, ¿cómo? Pero ahora el problema dicen pues que hizo la ruptura y que no se resanó y que lo dejó el hueco. Por eso sí. Se le está protestando, porque sí. No rezan a la sangre. No porque le hagan puesto a la que pueda la señora hablar. Todo ser humano tiene señor, sanidad. Yo hoy día cobro y mañana estoy viendo quién lo resana. ¿Y qué tiempo tiene esto ya de hecho? Lo han hecho la semana pasada. ¿La semana pasada? La semana pasada ha estado resanado. La semana pasada lo han hecho. Recién han culminado viernes. Tiene mes o que la semana pasada. La semana igual pasada, usted se compromete a resanar. En estos días. Cuestión de 2-3 días. Porque en realidad yo, para hacer esto de acá, he tenido que gastar en tuberías, en abrazaderas, que le he tenido que traer desde allá. Desde allá le han tenido que traer la tubería, el agua.